Este año el equipo de gobierno ha hecho una apuesta clara por dar contenido a la universidad popular y no centrarse en lo meramente didáctico. El primer concurso de dulces navideños está abierto a la participación de los residentes en el municipio que no sean profesionales de la cocina ni de la repostería. Podrán elaborar todos los platos que deseen, que deberán presentar el próximo jueves 22 de diciembre a las 5 en el edificio Cura Romero. En el mismo escenario, pero sobre las 7 de la tarde, se procederá a la entrega de premios de ambos certámenes, en un acto en el que no faltará la música ni el buen ambiente, ya que servirá para ambientar de cara a las vacaciones navideñas en la Universidad Popular. Además, las postales elegidas por el jurado se expondrán en ese mismo edificio del 16 al 31 de enero de 2012. Según las bases del cuarto concurso de postales navideñas de la Universidad Popular, podrán participar en el mismo todos los residentes en el municipio de San Roque, con obras inéditas y originales. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras, en cuyo dorso deberá ir adjunto el boletín de inscripción debidamente cumplimentado. Los trabajos se entregarán en la sede de la Universidad Popular, antiguo Ayuntamiento Plaza de Armas, en horario de 9 a 2 de la tarde, hasta el próximo 2 de diciembre. El tema es la Navidad y tanto la técnica como los materiales son libres. En cuanto al primer concurso de dulces navideños, su objetivo es recuperar recetas navideñas tradicionales y fomentar la convivencia en la Universidad Popular. Los dulces a concurso se presentarán listos para degustar y en perfectas condiciones de consumo. Es requisito indispensable que el postre presentado sea cedido para la degustación posterior al fallo del jurado. Cada participante podrá presentar tanto dulces distintos como desee. Cada plato deberá ir acompañado de un sobre cerrado en cuyo exterior se indicará el nombre del dulce y la receta de elaboración del mismo, y en el interior aparecerán los datos del participante. Se otorgarán tres premios: a la mejor receta, a la mejor presentación y a la receta más innovadora. En los tres casos, los premios consistirán en diploma, matrícula gratuita para un taller en el curso 2012-2013 y dos entradas para una actuación cultural a elegir.